En un mundo impulsado por la energía, la industria de los hidrocarburos y su cadena de valor son un pilar fundamental en Colombia. Desde la exploración y producción de petróleo y gas en las regiones, incluso en las profundidades marinas, hasta la distribución de combustibles en las estaciones de servicio en todo el país, cada paso en la cadena de este sector es esencial en nuestra vida diaria. Además, el gas natural tiene un impacto significativo en la movilidad, los hogares y las industrias, ofreciendo una fuente de energía eficiente y sostenible. La exploración y producción incluye la búsqueda de yacimientos de petróleo y gas natural tanto en áreas continentales como marinas. También la perforación de pozos exploratorios y la extracción o producción de los hidrocarburos para transformarlos en la energía que requerimos. Mediante técnicas como la sísmica, se determina la estructura del subsuelo. La perforación exploratoria abre el camino hacia los posibles yacimientos. Durante la producción, los hidrocarburos extraídos se separan en sus componentes: petróleo, gas, agua y sólidos. Estos se almacenan en tanques y se transportan por ductos para su posterior comercialización. Aquí es importante mencionar los desarrollos costa afuera, los cuales consisten en operaciones en las aguas profundas, con equipos y técnicas especializadas para acceder a los energéticos. El midstream se encarga del transporte desde los centros de producción hasta las instalaciones de refinación o puertos de comercialización internacional. Finalmente, la distribución de combustibles, el downstream, se concentra en el refinamiento de hidrocarburos para la producción de la gasolina, el diésel y el combustible de aviación, entre otros energéticos que usamos en nuestro día a día, su posterior comercialización y suministro a los consumidores. Esta industria no solo proporciona combustibles como gasolina y diésel para la movilidad de los colombianos, sino que también es fundamental para la elaboración de una variedad de productos que utilizamos en nuestra vida diaria, desde materiales para la construcción como tuberías y asfaltos, hasta productos de uso personal como cosméticos, detergentes, envases plásticos y el gas que usamos para cocinar.